Sí, esto pasó en Argentina. ¿Y Candela? Candela está en la Plaza de Guayas. ¿A dónde chocamos? En Arredondo y por Guayas. ¿Y Candela? ¿Dónde está la Plaza de Valeria? Esto también pasó en Argentina. Para los que no saben, Justin es de Piscis, de signo de Piscis. ¿Vamos, cantamos todos When You Smile, Smile? Un, dos, tres, va, el estribillo. When You Smile, Smile. Y sí, esto también. Sabemos que si ellos tienen un Papá Noel, y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea. Por las chimeneas vienen las dioxinas y se le va a agarrar cáncer y chao Navidad. En Hermosa Mañana no tenemos respuesta para todo, pero sí podemos asegurar que Candela está en lo de Vale, que Justin es de Piscis, que Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay y que ya arranca otro país con el Alesi. Escuche con moderación, permitida su venta a familiares, amigos y conocidos. Estás cada día más lindo, ¿eh? Pero cuídeme un poco. Qué plazo tenés. Es para jugar un ratito a que sos Luis. Qué Total Black metiste, ¿eh? Pero sí, cuídenme un poco. Pónganme, ¿por qué no una foto, no sé, un día de, no sé, de Justin Timberlake? La semana que viene, la semana que viene te claro, vamos a poner uno re se viene machero. Justin, se viene Justin. O Marcos que... Peña, por lo menos. Si, si me van a poner de ese lado, pónganme algo más. Ah, porque a vos te gusta entrecano, el entrecano. Sí. Soy fan del entrecano. Él es fan del entrecano. Es lo primero que pide. Con la panera traeme un entrecano. Si viene, vamos a abrir un restaurante que ya de locos por el entrecano, ¿no? Locos por el entrecano. Sí, es que es mi obsesión. Es como mi Copa Libertadores sí, de los 40, el entrecano. Entrecano. La obsesión. Escúchame, vas a hablar de sprayet. Voy a hablar de género sprayet. Hermoso. Es un género hermoso y también me parece. Hay una parte de sprayet que es altamente elogiable. Vamos a ir a los inicios de esto porque hay mucha gente que por ahí no sabe de qué estoy hablando. Uh-huh. Sprayet era un sistema de televentas que arrancó siendo una empresa de marketing que ofrecía productos en prensa gráfica, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan, mucha de nuestra audiencia quizás no, o si nos escuchan jóvenes, ¿te acordás que en Las Patorucito estaba el curso? El curso de detective, el sí, curso sí, de Luis Ordóñez de ser caricaturista. Exacto. Y en Sprayet ofrecían estos productos que compraban muy barato en el extranjero por lotes y los ofrecían aquí, en el país, a un precio un poquito más arriba. Época, esto se empieza a dar en el año 1990, uh-huh, en el cual no, bueno, no había trabas para las importaciones, claro, como se dice, ¿no? Sí. Tal la jerga. es una empresa creada por dos hermanos apellidados Cherashny. No sé si tienen algo que ver con el entrañable Cherashny. Con el entrañable Guillermo. En el año 1994 empiezan a ofrecer estos productos de venta mayorista en farmacias y en perfumerías. Uh-huh. Y en el año 95 arrancan con la televenta. O sea, publicidades en la televisión. Claro. Comprate este producto que está eran bueno. Un gancho por tres cuestiones que las quiero repasar rápidamente. Sí. Primero, el horario en el que empezaron. A la medianoche, claro, que es cuando el día más derrotado te encuentra. Estás con la guardia muy baja y decís... ¿Qué puede mejorar mi vida para el día de mañana? Compro esta mierda. Claro, ¿qué cosa? Para mí eso sigue sucediendo con, por ejemplo, Mercado Libre. Yo creo que debe haber un horario en el que la gente más compra y es ese. Es la medianoche cuando estás tirado. Yo tengo, claro. te puedo decir algo de la medianoche que me pasó una vez hace 20 años más o menos, o un poquito menos. ¿Qué? Estaba en una casa que yo vivía, estaba solo y había fumado. Y en el programa de Carla Conte o de Emiliano Rela, uno de esos decía... Sí. Nadie está llamando. ¿Cómo llama el jugador? No. Y el jugador era tipo A-R-A-N-A-D-O. Falta una letra y nadie la saca. Faltaba la M y yo decía... Y decían, ese fue un 10 histórico de la selección. Y yo y me puse a llamar todo loco. Y sacan gente al aire y dice, Cristo estoico. 7,000 pesos de celular y nunca te pudiste comunicar con Call TV. Porque era grabado. Yo agarro esto que dice Jesse y le subo un poco la apuesta. No existía el pop-up. Esta claro. gente fue algoritmo antes claro, del algoritmo. Total. Porque además era una cuestión, no solamente tiene que ver con esto que puede mejorar tu vida, sino que además era medio como generó una especie de FOMO, ¿no? Como sí, claro. dice ahora la pibada. Sí. Fear of missing out, me estoy perdiendo de algo, porque lo es hacían verdad. Ver como una cuestión muy exclusiva.
¿Y qué cosas se vendían, Alicia, en general? Ah, de todo. O sea, de todo. De todo. Traje un montón. Nunca necesitabas nada de eso. No, absolutamente. Pusieron, le atacaron de poner un zócalo que decía Hugo Alcón Adamón. Es mi hermoso doña, ¿verdad? Ya estamos entrando en una. Bueno, yo vendría a ser Arconada, ¿no? Sí. En fin. Cuiden al artista. Cada día tenemos un solo artista en la mesa y no lo cuida. Me encanta esto de ser muchas personas y no ser nadie al mismo tiempo. Sos como Martín Bossi. Claro, la próxima vez vengo con la bolsa onda pinchón, ¿viste? Con los. Es verdad. Bueno, seguías diciendo. Bien. ¿Puedo venir con maquillaje como Kiss? Es lo último que me distrae, sí. Te prometo. Sí. Listo. Vengo como sí. Vinnie Vincent. Dale. Bueno, ¿qué productos vendían? Traje un montón de productos. Ustedes probablemente se acuerden de muchos, pero también el carácter hipnótico que tenían estos cortos, porque yo ya no le digo publicidad a estos infomerciales, son cortos. El primero, creo que la mesa lo va a recordar, es realmente maravilloso. A ver. Sion. Sí, excelente. Wow, ¿puedo escuchar el sonido de la caída de un alfiler? Sorprendente. Cuando use Magni Ear, wow, notará una gran diferencia en la manera de escuchar. ¿Difícil de escuchar? El Magni Ear estará allí cuando lo necesite. El poder de escuchar volverá con solo ponerlo en su oreja. Con control de volumen ajustable. Esto es maravilloso. ¡Ah, mucha risa! ¡No puedo estudiar! Con Magni Ear puede bajar el volumen sin perderse nada. Magni Ear ayuda a oír a los bebés. Está pendiente de los niños. Es un observador de tareas. Y en las películas... Con Magni Ear nunca más perderá una palabra. Atrás estaba a diferencia el de otros productos, queda discretamente oculto dentro de su oreja. Pero esto no escuche encanta. Conversaciones privadas porque está prohibido. Pídalo ahora al número que aparece. Tarde pie, menos mal. En una de estas estaba Mike Amigorena. En una de esas estaba Mike Amigorena. Él decía, ¿puedo escuchar el sonido de un alfiler? Excelente. Ahora, de verdad, de verdad. Ya no, porque pasó mucho tiempo, pero en su momento, ¿no pensabas que necesitabas un audífono después de ver esto? Sí, claro. Se lo metían en la cabeza eso. Decía, ¿necesito, alguien realmente necesita escuchar el sonido de un alfiler cayendo sobre un vaso? No, pero sí, seguramente con las otras que traigas, vamos a coincidir que eran muy tentadoras. Porque yo me acuerdo que como un par me retenté, dije, esto hay que comprarlo ya, boludo. Es que te tentás porque después, además te hace sentir que vos lo necesitás. Pero después también estaba como esa sospecha, ese mito urbano de que todos los productos eran de muy baja calidad. Sí. Tremendo eso. Y tenías un infomercial de 40 minutos mostrándote que no. Lo tiraban, lo revoleaban, sí, lo sacudían y no se rompía. Tiraban al abuelo que usaba audífono y decía, sí, ven que no se rompe. No pude encontrar la publicidad, mi publicidad favorita de esta, porque era, es, vos lo sabes bien, la juguera de Jacques Lalanne. Dios, sí, Jacques Lalanne, palabras mayores. Sí. Que en un momento para no, pero la que yo estaba buscando... Él quiere la blanca, ¿viste? No, cómo? En un momento hicieron un jugo de iPod para demostrar... ¡Muy bueno! No, nombre y tema de Divididos. Metieron un iPod que podían, en la juguera. Podía con todo. Podía con todo. Otra cosa que tenía en contra y que ellos se ocupaban de desmitificar es que ocupaban mucho lugar los objetos. Absolutamente. Entonces trataban de plegarlos y meterlos abajo de la cama, cosas así. Sí. Y te quedaba muy mal y muy incómodo todo. Vamos con otro. Esto es maravilloso porque entra en la categoría, entre otras... Me estoy sintiendo un pelotudo por hacer lo que hace todo el mundo. A ver. Usted tiene que conocer una de las herramientas más prácticas del mundo. Es la fabulosa Kryptonite. Más que una llave, una solución múltiple para resolver esos problemas imposibles. Kryptonite, si usted está cansado de herramientas que fallan, cómprela. Si usted necesita una llave que sea superior a otras 20, pida rápidamente su Kryptonite. La increíble herramienta que se ajusta automáticamente a pernos, tuercas y bulones de cualquier tamaño. Rápida, práctica, pensada para solucionar sus problemas de medidas comunes o especiales. Su fabulosa su diseño exclusivo le da un superior poder de agarre. Las llaves comunes solo hacen contacto en dos puntos. Kryptonite brinda tres puntos de contacto para un control total y un torque superior. Menos esfuerzo, más resultados. Úsela para su auto, para toda su casa, para bicicleta, trabajos de plomería y tubos. Kryptonite se agarra y no falla. Usted no debe perdérsela. Y para brindarle una oferta completa, también le enviaremos esta mini Kryptonite para trabajos de precisión en su coche o en su hogar. Tan perfecta y eficaz como la Kryptonite original. Kryptonite, la mejor solución que usted ha tenido en sus manos. Pero no lo dude, actúe ya y reciba también la mini Kryptonite. Es una gran oferta.
Esto pasaba con varias que... Claro, que la grosa y la chiquita ya. También. Ah, siempre llama ya. Siempre decir, había que llamar ya. Sí, claro. Ahora, ¿por qué necesitamos una llave con 3 puntos de contacto? Porque tenemos que arreglar cosas de la casa. Claro. Claro, pero ¿por qué no con una de 2? Si es lo mismo. Yo quiero la Griptonite. ¿Cuánto valen 5 segundos más de no es tu una vida? Griptonite. Claro. No, yo quiero la Griptonite. Esta no es mi Griptonite. Sí. Aparte se veía que se adaptaba a todos los... a todos los como tamaños. Absolutamente sí. Todas las llaves del mundo. No, claro, así. Con la ruedita. Con la ruedita. Yo estoy para una Griptonite. Pasemos a la que viene. Muy buena la Griptonite, no me la acordaba. Revienta, no se estrangula. Te presentamos la exclusiva manguera flexible FlexiFoam. Abrí la canilla. La tuve. La tengo ahora. La tengo ahora. Es la que tengo yo, ¿no? No pisarlo, doblarla cualquiera. La tengo ahora. ¿Tenés la Flexible Hose? Es buenísima. Es súper liviana. Che, para. Al final... Tengo esta, ¿eh? Niño puede usarla fácilmente. No, porque hay una niña con una manguera con todo y una pileta sin cerca. Tienes razón. Lavar el auto, no las ventanas, en forma rápida y fácil. Che, es bárbara. Está hecha con una estructura resistente de doble capa que se dobla y estira sin enredar. Recapa la que la inventó. Espera, ¿compraste la Flexible? Un bombero, boludo. Un bombero, úsala. Durará por mucho tiempo. Y ya. Mirá, le pasaron le pasa con el camión por encima. La pistola de riego es lo más grande que hay. Posiciones de chorro. Posiciones de chorro es excelente. Excelente. Guarda en el 117 cuando va por General Paz. Todo lo que tengo para sí, a mí me parece bárbara. Es muy buena. Flexible Hose. Yo la tengo esta. Sí. Yo ya voy con la cosa esa, la tuerca. Son tonight. Porque aparte, la llave, cuando vos apretás la llave esa, sí, tiene como una cosita que la fija, entonces vos no tenés que estar apretando. Vos después ya la agarrás así. Bárbara. Y regás, si tenés buena presión del agua, está bueno. Bárbaro, che. Sí, a favor. A favor de la Flexible Hose. Comprás la Flexible Hose. Pero por supuesto, además es súper silenciosa. Te voy a decir más, me compro 2. ¿Por qué una manguera tiene que ser silenciosa? Porque hay gente que duerme la siesta mientras vos regás, loco. Bueno, buenísima la Flexible Hose, me encantó. Pasemos al que viene, a ver. Aquí está la famosa guía médica de los remedios caseros. Sí. Tu libro de cabecera para resolver los problemas más comunes en la salud familiar. Página 109, los ingredientes de coca italiana que ayudan a bajar el colesterol. Página 221, ¿cómo indicador que lo puede enviar el cordio itch? Página 390, evitar alteraciones de su vida sexual. En este libro maravilloso encontrará más de 2000 remedios caseros para dolencias como mala digestión, fatiga, dolores musculares y muchas otras afecciones más. De fiebre, más de 700 páginas para tibitis, fatiga de vuelo. Se sientan seguros y protegidos. Entre otras soluciones, descubrirá 29 remedios para el resfrío, 37 sugerencias para picaduras de insectos, 18 consejos para combatir la caspa. Los editores de la revista norteamericana Prevention pidieron a 500 especialistas que recomendaran los mejores remedios para todas las dolencias. Pero esto incluso problemas más serios como úlcera, dolores de espalda, no te los tratan de curar así. No, yo tuve cálculos renales hace un tiempo y no. E igual me han mandado, me dijeron, mucho jugo de arándano y funcionó. Y funcionó, andó. Claro, pero fui a un nosocomio, ¿no? A atenderme. No, tremendo. Ahora bien. Picaduras, acné, sí, infecciones tremendo. Vaginales. ¿Qué si te vas a arreglar una infección vaginal con lo que dice un libro que te compraste por Sprayet? Metete un ajo y sabes qué. No, igual te no. Quiero decir que hay muchas personas que lo hacen. No, eso ni hablar. ¿El ajo? Sí. Y hoy con las redes. No voy a entrar en detalle. ¿Pero qué? ¿Ajo, ajo ahí abajo? Sí. ¿Ajo abajo? Abajo. Sí. Era un libro de remedios caseros. Esencialmente lo que hoy hacemos, que buscando en YouTube, cuando tenemos algún tipo de malestar, yo tengo cierta permeabilidad ante esta cuestión, ¿no? No sé ustedes. ¿En qué sentido? Hipocondríaco. Yo googleo siempre. Yo ando con tos y una cebollita en agua al lado de la mesa para que no sabía. A la noche. Hay algo de esto que haces. Hay un par de cosas que hago, pero no... Un tecito, pero yo entiendo que no me va a solucionar la vida. Enfermedad, no, claro. Pero estás medio ahí al borde de, va a venir el bombero. No, boludo, yo digo, no. Un tecito de lechuga para aflojar la serpentina no es lo mismo. Pero para ¿Pero que está por salir el equipo de la cancha? No, porque hay veces que pinta tránsito. Entonces digo, Activia hizo un montón de publicidades y nunca estuvo comprobado. Y la gente fue a comprar. Sí. Los laboratorios no te usan. Vos usás a los laboratorios cuando vos querés. Digo, después iré al médico, pero voy a ver si primero
Digo, un té de jengibre por el dolor de garganta. Claro, mal no te hace. ¿Cómo es un té de lechuga? Es muy jengibre. No, pero puedes... Hervís una lechuga y te tomás el té, lo que... Pero si ya la lechuga es fea haciendo de lechuga, no, imagínate haciendo de té. Pero, no sé, hay yuyos, poner la carqueja, es un espanto, pero tiene un beneficio para el hígado. Si no, tomate un mate y un jugo de naranja y te... Te vas por la cloaca. Tomate un vino y olvidate. No estoy diciendo no vaya, estoy diciendo que hay cosas que pueden ayudar. El que viene es tremendo porque es un golpe bajísimo. Es un golpe bajísimo y en ahora ya no, pero quizás en 30 años, ante esa desesperación, conozco a muchísima gente que hubiese cedido si le venden tan bien esto. Arranca con un tema de Banana Pueyrredón. Si con el tiempo el pelo se le empieza a ir, no. Un masajeador capilar. ¡Se unan las chapas! Para incrementar la irrigación sanguínea y favorecer la recuperación natural del pelo. Muy bueno. Está muy bien esto. Casi siempre los masajes capilares fracasan por falta de mucha constancia. Mucha gente se lo probó. Presentamos el masajeador capilar. Esto era un éxito. Para que si usted no tiene excelente. ¡Ay, no! Debo. Cabelludo y detenga la excelente. Caída. Excelente. No. Para de Nelson Castro. Sí. Boludo, mira cómo te queda. Y con algo de embón también. No, con sí, el primo sí, total, Nelson embón. Mirá esto. Charlando como si nada, charlando. Con 22 dedos a la vez. 22 dedos a la vez. Es mucho, su crecimiento. Es demasiado, ¿no? Después de tener que mandar un ajo. Estaba lo contento que está el señor. Sí, mirá. Se le va a correr el punto. Pero el niño coloradito. Además, estamos a nada de que aparezca un tipo haciendo un bypass. Sí, claro, es increíble. Este casco fue re popular en un momento. Sí, sí. Lo recompramos. Mirá cómo funciona. No, no era eficaz. Es que me acuerdo que en una nota de CQC que y fuimos a una inauguración de un subte que teníamos que estar todos con casco, a Aníbal Ibarra le hacían vibrar el casco por postproducción. Eso te da la pauta de que este casco fue muy popular. Fue muy popular, pero, claro, claro. Muy triste. La que viene no la encontré en español porque... no estaba, esta, por lo general todos estos productos agarraban publicidades de afuera, le metían sí. una locución, un doblaje, el número de acá y le damos para adelante. Sí, porque por ahora no llegaron los, no aparecieron los Queen, los Led Zeppelin. Hay un par que son más arriba. Este es medio Queen, este es medio Led Zeppelin. Ay, yo quiero que haya uno. Que it's strained to reach high places behind the couch or in small tight spaces. Pegue la vuelta. No, buenísimo. Este se lo compró mucha gente. Este se lo compró mucha gente. Este es buenísimo. Una cosa para que no agachate. Este me encanta. Este resto hoy para comprar uno. Pero en serio. La media que siempre se pierde. Encima bueno, el POV. El POV, sos una Gravit. No. No, señora, cuidado. La cadera. El Gravit. ¡Boludo! Agarra con la mano. Excelente. Pero acércate. Vago. Jessica, me pasa un mate y hace, hace más recorrido. Nos vendría bien el palo ese. Es muy para gente mirá, vaga. Para agarrarla por hongo, mirá. Sí. Señora, una moneda. Es re difícil de agarrar una moneda. Viste que el plano de la moneda fue muy corto pues se le caía. El zapato. Muy bueno, me encanta. Me encanta. Es espectacular. El Gravit. El Gravit. ¿Lo compraría? Sí, el Gravit a full. No para ¿pero para esa, qué? Para dejarme estar hasta morir. Pero vos decís, bueno, de última estoy en el sillón para agarrar el control remoto en aquella época, podrías sí. decir. Una moneda. Una moneda. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Para mí se pusieron a joder ese día con el coso. Dijeron, ah, bueno, y lo filmaron. El Gravit. Pero si ya estaba parada además en, y el que en se la mesada. Tira de palomita como Poi para agarrar el control remoto sí. en vez de pararse a hacer claro, así. De la vuelta. Me encanta el Gravit. Acá están diciendo que es ideal para personas pequeñitas. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad para que viven, para personas que viven solas y no así. Llegan. Bueno, pero la, no las han incluido. Sí. No las han incluido en la. No las incluyeron en la publicidad. Esto es maravilloso, Ale. Esto es maravilloso. Abrazo hay más. Abrazo sí. al cielo, papá, donde sea que estés. Papá está viendo esto y pone Olga. Pero. Sí. Papá cayó en las garras de estas dos. A ver, ojalá.
ojalá que sea una de las mejores. ¿Puedo decir algo, papá, Nito? Porque te quiero defender tu memoria. Funcionaba. A ver. Adiós, camisa y blusa de seda. ¿Pero no. por qué hay que tirarlas? No. Si ahora hay una forma muy fácil de quitar las manchas más difíciles. Su nombre es Didi Seven. Didi Seven es una fórmula concentrada que quita las manchas sin dañar las telas. Mirá. ¿Dónde está la tinta? No era tan así. Increíblemente limpia. Pero eso no es todo. Este es uno de los que más meten. Yodo, sangre, óxido. Didi Seven acaba con todo. Las cortinas sucias regalan su blancura gracias a Didi Seven. Es mágico con las alfombras y hasta con los tapetes. Piense en el dinero que ahorra. Estas manos se mancharon con tinta, yodo y grasa de auto. Didi Seven y un poco de agua quita las manchas por completo. Hasta debajo de la zona. Bueno, tremendo. Todo eso a la vez. ¿Qué estabas haciendo? Muy bueno el Didi Seven. Se le quedó el auto a Cortázar. Era muy tentador el Didi Seven. Papá compró ese, papá compró este que viene también, porque venía un pack de tres. Estaba el Didi Seven, el Didi Glow, que era para los metales. Y el Didi. Y compró este que era... Esto, de verdad, yo... ¡El Didi Car! ¡Ay, el Didi Car! Sí, el Didi Car era tope gama. Esto, de verdad, funcionaba. Tiene por qué volverse loco tratando de encontrar el color justo. Una botella de GT88 funciona con cualquier color. Ah, es el mejor removedor de rayones jamás inventado. Increíble. ¿Esto es un coche nuevo? No, pero el GT88 remueve esa horrible raya muy fácil y rápidamente. Claro, ¡qué diferencia! Claro, claro. Sí, muy bueno, este me lo compro. No se pierda este fantástico producto llamado al 585. Le pifiaba mucho a la entrada del garaje del Taunus. Claro, y siempre había, viste, una marquita. Yo recuerdo el día que lo compró y lo puse y dije, esto no puede ser. Está bien, habrá durado un par de meses. Pero funcionó. Pero funcionó. Bueno. ¿Sabés que en Warnes en una época había un viejo que si vos te agarrabas el tránsito y estabas con la ventana abierta, te la hacía. Venía con un tarro, como con un Mickey Moco y un trapo, y se te metía dentro del auto y te hacía así. Y te limpiaba un poquitito como la parte de delante del auto, del lado de adentro, y vos te das cuenta que, mi auto estaba re sucio. Mirá qué lindo me lo dejó. Yeah. Como que te mostraba el efecto. Y era un sprayete en el momento. Era inmediato. Claro. Yo me acuerdo, me hizo eso y se lo compré al instante y me dio un Mickey Moco que debe haber estado 3 días haciendo. Pero yo puedo dar fe que al menos el Didi Car funcionaba y el Didi Seven. Bueno. Lo he visto funcionar no con tanta eficacia. Nunca me manché las manos con tinta, yodo y grasa de agua. Toda la vez, pero bueno, funcionaba. Bien. Todos entonces aquí, Jessy, todos compramos. Sí, total. Te digo algo, hasta ahora creo que compro todo. Sí, bueno, a mí me tentaron todos, Ale. No te acá voy a me van a, entonces acá me van a perder, ¿eh? Acá no van a comprar. Dan resultado. Mientras tanto, usted sigue engordando y engordando. Oh. Llegó el final para esos molestos kilos y más. Le presentamos la super calza. La super calza. Imagínese con 6 kilos menos. Te hace mierda, ¿no? Igual te digo. Hoy que me tengo que poner un vestido, sé lo bien que me vendría. Este para abajo, el calor ¿no? de su propio cuerpo y al mismo tiempo. Mirá, estoy para esta. Tiene micromasajes. Masaje, cintura, cadera, una calza. Una calza. Pero que tiene micromasajes. Claro. Ahí está la clave. Pero no se ven los micromasajes. Bueno, va a mostrarme una mina que no esté fuerte como una viga, ¿no? Porque claro. 50% sin que se rompa. Mirá, mirá. Tironean por la última prenda. Tironean para una sola. No. Ahí en Avenida Avellaneda. No querían poner una gorda ni a palos, entonces agarraron a la flaca y le ancharon el cuerpo. Claro, le metieron. Bueno. ¿Quién pedo pongo una gorda? Solo, gorda no, No, gorda no, pues no vende. Una flaca, pero el cuerpo así. No, y además, si la calza es lo que vos querés vender, no me pongas a la gente. Mirá, claro. Mirá. No, claro. Muy bueno. Claro. Es un video de Peter Gabriel, ¿viste? Es increíble. Es increíble. Don't give up. Ahí está. Ahí le dicen el precio. Onda, ¿qué pasó? Muy bueno. Me hicieron F10. Increíble. Bueno, no compran la calza. No, la calza es muy berreta. La calza es muy berreta. No, este que viene es muy sectorizado. Es famoso. Este sí es el Led Zeppelin de esto. Este es Mister. Hombre, siempre un tema discreto. Este comercial habla sobre Rejuvensex, la alternativa sana y natural a los remedios recetados para esa ráfaga extra de energía sexual. ¿Es usted uno de los millones de hombres a los que les gustaría incrementar su energía sexual cuando lo necesitan? Pero si Rejuvensex es la respuesta.
Rejuvensex me da la fuerza y la energía que nunca tuve. La sonrisa de ella, lasciva. Me la puso recién. Ayer me la puso. Cara de recién culiados, perdón. El rendimiento sexual cuando se toma regularmente. Te sientes como en el secundario, cuando chicas era lo único en la cabeza. Te va a encantar que tu marido te preste atención. ¿Podría salvar tu matrimonio? Rejuvensex es un suplemento perfecto y totalmente natural. Con Rejuvensex sentirá el incremento de energía sexual rápidamente. Disfrutará su nueva intensidad sin químicos. Será entregado discretamente en su hogar. Rejuvensex estimula la energía sexual expandiendo los vasos sanguíneos, incrementa el flujo de sangre, aparte se especifica del claro. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Era él. Él quiere seguir, Le decía suficiente, suficiente. No. Después resignificó. Dijo, no. Le decía suficiente, claro. Pero después lo denunció. No. Me hizo el test de Funes. ¿Qué vas a comprar un Viagra a Sprayet? un repavimentado absoluto. Mirá esa sonrisa, boludo. Le falta el cartel de sordeza adelante, ¿no? La maestra no sabe cómo. La sopa la culié ayer a Ronda. Pero ay, es igual, tremendo, boludo. Poné de vuelta, le decía suficiente la última. ¿No? ¿Cómo la mira él? No de nuevo. No, no, o sea, técnicamente si le cambias el tono la estaba violando. Sí, la No, coma, de nuevo. No. Sí, como, no de nuevo. Le cambié la musiquita, le pones una de terror y como, bueno. Claro. Qué claro, bueno. Era como aquella, ¿te acordás la de Venus? La de, mirá que yo no me canso, Eso, bueno. Era una cosa así. Rejuvensex. Y la última no la encontré en español, pero creo que es el tope de gamuza el de los productos. Esto es realmente sensacional. Estaba el Rejuvensex. Sí. Y estaba el Rejuvenic. Well, how does this mask do that? ¿Qué es rejuvenir? Well, if you can get the idea bueno, what doing eight setups esto es predadatina, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué es para la piel? Claro. Meo Phil Collins. Una máscara para la cara. Era viejo. Esto es algo para que te rejuvenezca la piel. Claro. Te pones la máscara del fantasma de la ópera. Impresionante. Claro. Muy bueno. Te hace masajes. Claro, en lugar de no de nuevo, decía, te clavas la rejuvenic porque. Y mirá qué bueno. Qué barbaridad, che. Es realmente. Viene con pochoclos. No, te, yo ni en pedo me pongo algo que se enchufa. Compré un sprayet, me lo pongo en la cara. ¡En la cara! ¿Te electrocutás? Es peligroso. El ojo diciendo, sacame de acá. ¿Y esto? Mirá los puntos que toca, mirá. Impresionante. Mirá. Muy bueno. Esto es como tragarte el teléfono celular, digamos. Sí. Esto es rejuvenil. Claro. Igual, Slipknot no pagó derecho de autor acá, ¿no? Excelente, excelente. No, lo peor es que mucha gente lo debe haber comprado. Pero además, hacele una sonrisa de última a la máscara. Tétrica. No, la máscara era muy de muerte. Esto es espectacular, Ale, es muy emocionante. Mirá cómo rejuveneció. Mirá, le quedó. Es una diosa. Quedó divina. Claro. Mirá qué linda. Está medio Phoebe, ¿no? Pesa. Hermosísima. Infomercial TV Heaven. Y pará, y quedaron un par que. Tope. Y está. Faltó. MB. ¿Eh? MB. Estás más linda que nunca. No, es otra cosa. No está Reduce Fast Fast. Yo quería traer la publicidad de Jorge Ané con famosísima modelo Marcela Brane. Y con Eric Estrada también podría había. Sí, estaba en pésima calidad. Claro. Yo cuido el producto. Sí, ya lo sé. Sos el número uno. La de Foreman era de. La grill de Foreman no era de Sprayette. Mr. Paint sí era de. Mr. Paint era de Sprayette. Y sí, no el estaba. Ab Isolator. Y el Ab Isolator. El que era. Como el abdominizer. Sí. Esos eran buenísimos porque era un solo ejercicio, o sea, era un aparato que te hacía hacer un solo ejercicio, pero todos los que te lo mostraron tenían un lomazo. Exacto. No es que era Cristian Sancho con sus abdominales, que ese es su fuerte. No, tenían todos todo lomazos por un ejercicio que solamente te trabajaba los abdominales. Era imposible. Y había otra que era como una cuchilla que cortaba el zapato directamente. Los shinsu. Eso. Los shinsu. Ah, sí, como una espada, una especie de espada. Sí. Espada fora. Creo que ahí cayó mamá, porque los tengo. No.
a que cayó mamá. No, funciona también, ¿eh? Va, no sé, están ahí. Para mí vos creías porque era en tu casa y con la inocencia. No, yo puedo dar fe por la memoria de mi padre, porque mi padre lo extraño y era un buen tipo, mi viejo. El quita rayas del auto, yo no lo podía creer. Pará, ¿se acuerdan de la zapatilla con que te hacía adelgazar? Sí, sí, es muy buena. Mira, está la mancha. Pero no está tan cara esa mancha. No, yo lo que te quiero decir, en honor a tu viejo tenés que comprarte una pelotudez de estas. Tenés que hacer honor a tu viejo. Claro. Elegí, tenés que elegir una de todas. Y regar para arriba. Tengo que elegir una de esas y ¿puedo dar la justificación? Sí. La agarradera. La agarradera. Porque yo levanto juguetes, papu. Claro, tenés razón. Levanto juguetes. Levanto juguetes y quinielas. La asiática. Claro. Bueno. Claro. ¿Te quedás? Sí, claro que me quedo. Bueno, porque llegó Narda, así que pongamos una canción y así la podemos saludar y vamos a charlar con Narda Lépez. Ponete un tema lindo, mira. Esto estaba en Pulp Fiction.